Bueno, chicos, antes de continuar, esto es muy rápido, ¿vale? Tengo que comentarles algo, ¿vale? Mucha gente, muchos youtubers, ¿no? Con 1 millón y pico de suscriptores, incluso más, me están haciendo clases de vídeos comentando que he hecho las cosas mal y eso, y que no tienen, para mí, ¿no? No tienen ni puta idea de qué va mi canal, ¿vale? Bueno, simplemente tengo que comentar que tengan cuidado con esta gente, porque esta gente va en sus vídeos, ¿no? Dando pena de tíos que son muy buenas personas, ¿vale? Y que, bueno, que han hecho los vídeos porque si no, para darle una respuesta o otras cosillas, ¿vale? Solamente tengo que decir una cosa, campeones, ¿vale? Que son todos unos campeones. Si no van por dinero, no van por visitas, cambien el título, ¿vale? Del vídeo, no pongan Joeman está secuestrado, no sé qué, no sé cuánto. Pon mi respuesta o pon un título que no sea con lo que va del tema, ¿vale? Que se ve el plumero, ¿vale? Así que adiós, besito para todos. Hola chicos, soy Joeman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y bueno chicos, antes de continuar con esta grandísima saga de los payasos asesinos, tengo que comentar una cosa que es muy importante para mí y yo creo que para vosotros también. Y bueno chicos, parece que, bueno, que el directo de ayer del secuestro se está convirtiendo en un boom. Y no porque tenga 1 millón de visitas, 2 millones o 3, ¿vale? Es porque es algo totalmente nuevo en esta plataforma. Yo sé que se está hablando mucho sobre el vídeo este y sé que mucha gente, ¿no? De todo tipo hará un vídeo sobre esto, ¿vale? Yo solamente pido una cosa, respeto, que se enteren de qué va mi canal y que si quieren información sobre mi canal o sobre cualquier cosa, que por favor que me hablen por las redes sociales o cualquier cosa, ¿vale? Eso, que se enteren bien de qué van y eso, y que no hagan vídeos criticando o haciendo cosas que en verdad no tienen ni puta idea, ¿ok? Como siempre digo, chicos, este canal es muy arriesgado, ¿vale? Porque el material que yo traigo es muy nuevo, se podría decir, en YouTube, ¿vale? Si mi canal estuviera en la televisión, a lo mejor sería muy diferente, porque nosotros estamos acostumbrados a ver cualquier clase de programa o series o cualquier, no sé, cualquier historia en la televisión y no pasa absolutamente nada. Pero YouTube es otra cosa, ¿no? Todo lo que pasa es un boom, hay que tener mucho cuidado con todo, ¿vale? Mi canal, chicos, como dice la frase del canal, es ver, no es creer, creer es ver, ¿ok? Yo en mi canal siempre he dicho que, bueno, para ver los vídeos tienes que creer en lo que estás viendo, porque si no, no lo vas a disfrutar del todo, ¿vale? Es como cuando vas al cine, ves la película y, bueno, estás creyendo, ¿no? Lo que ves, porque si no, no lo disfrutas, porque si piensas que todo es falso, pues entonces es una mierda, ¿no? De todas formas, no me quiero liar como siempre, ¿vale? No me quiero liar, que siempre empiezo a hablar y hablar y hablar, ¿vale? En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace, ¿vale? De un vídeo mío que se llama Ver no es creer, creer es ver, que yo más o menos explico lo que yo quiero transmitirle a la gente, ¿vale? Sobre mi canal. Lo voy a dejar abajo en la descripción, así que por favor, si quieres enterarte de qué va mi canal o lo que yo quiero más o menos transmitir, mejor que veas ese vídeo, ¿vale? Lo recomiendo mucho. Y como siempre digo, chicos, no piensen ni que es verdad ni que es mentira, solamente disfruta, ¿ok? Disfruta del contenido. Yo lo único que sé es que voy a seguir creando contenido de esta clase, porque bueno, como ya dije, yo creo que ya esto es algo, este canal es algo nuevo, ¿vale? Ahora, porque este canal cada vez está creciendo más y bueno, lo está conociendo mucha más gente. Yo creo que esta clase de canales, a ver si se deberían abrirse, ¿no? Un huequito en YouTube, como los canales de gameplay, tutoriales, críticas, bueno, de todo, ¿vale? Estos canales son, como el mío y de mis compañeros, son muy nuevos, ¿no? Entre comillas. Y nada, a ver si la gente, no sé, lo acepta o algo y ve las cosas como nosotros lo queremos ver, ¿no? Así que bueno, chicos, yo creo que ya no voy a hablar más sobre el tema porque ya siempre, ya he dicho ya yo lo que sentía sobre mi contenido, sobre lo que yo quiero transmitir en otros vídeos. Así que yo creo ya, chicos, que no voy a seguir, ¿vale? Solamente eso, en la descripción del vídeo te dejaré el enlace del vídeo ese, ¿no? Del vídeo donde yo, el último que hice, que se llama Ver no es creer, creer es ver. Y simplemente eso, a continuación os voy a dejar un vídeo, ¿vale? De ayer por la noche, de madrugada, cuando llegué a mi casa y estaba todo esto hecho una mierda. Y después voy a seguir hablando ahora mismo, ¿no? Con esta ropa, es decir, ahora. voy a hablar sobre el tema de qué es lo que pasó, ¿vale? De lo que yo puedo decir, porque los vídeos se están analizando, ¿vale? Y esta semana puede ser que lo suba al canal o puede ser que no, ¿ok, chicos? Así que
¿Eso? Bueno, chicos, acabo de llegar hace unas horitas y nada, tengo esta figura que está totalmente rota, ¿vale? Se la cargaron, ¿vale? Y bueno, tengo más figuritas por ahí abajo también, que son las que estaban aquí de los... Bueno, tengo a Sam ahí en el suelo. Tengo la habitación poquito hecha una mierda, ¿no? Menos mal que no me rompieron más cosas. Toma la web. Bueno, la web está callada porque está nerviosa. Y bueno, me enfoco en el agua si... Ya. Pues nada, chicos. Eso, yo estoy muy nervioso. La web también está muy nerviosa. La web no puede ni hablar. Y nada, gracias por estar en el directo y que fue una locura. Tranquilo. Y nada, chicos, todo eso, ¿no? Que tengo que comentar que, bueno, Creepy está bien, ¿vale? Mucha gente se preocupó porque estaba llorando y eso. Tengo que decir que Creepy estaba amarrado, lo tenían amarrado, ¿vale? Con la cuerda con la que me amarraron a mí, esa mismita, y como eso, ¿no? Que lo amarraron ahí en... Como es un cachorro, estaba asustado. Sí, como es un cachorro, estaba asustado y a él no le gusta estar amarrado, por eso lloraba, ¿vale? Pero que está perfectamente, ¿ok? Y nada, chicos, que me quedé flipando un poquito porque no me esperaba esto, ¿vale? Esto, que entraran a mi casa. Mucha gente me ha dicho que cómo pudieron entrar y eso, yo solo voy a decir ahora mismo en este vídeo, ¿vale? Pero lo voy a decir mañana, ¿vale? Es decir, mañana me refiero. Lo voy a decir en este vídeo, pero ahora mismo me voy a acostar, ¿vale? Porque estoy reventado, necesito dormir, ¿vale? Y cuando me despierte grabaré la otra parte, ¿vale? Y eso, que lo meteré en este mismo vídeo, ¿vale? Es decir, dentro de nada, dentro de unos minutos en este vídeo. Así que nada, me voy a acostar. Vamos, Lowell. Y sigue viendo este vídeo para comentarte lo que ha pasado, ¿vale? Más o menos, tampoco puedo hablar mucho. Y bien, chicos, vamos a hablar ya sobre el tema. Lo primero que tengo que comentar es lo siguiente. Mucha gente me ha preguntado que cómo coño enterraron los payasos, ¿vale? Bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil, que lo tenía yo en secreto. La última vez que fuimos a la casa del niño, nos pegaron, nos tiraron al suelo y también... estuvimos corriendo mucho, ¿vale? Yo creo, chicos, que en una de esas la llave de mi casa se me cayó, ¿vale? Se me cayó. Yo no había dicho que las llaves de mi casa estaban perdidas por ahí, porque si lo digo yo en un vídeo, mucha gente va a ir a la casa del niño a buscar las llaves de mi casa. Entonces yo no dije nada, ¿vale? Yo no dije nada, porque también entonces los payasos se iban a enterar que mis llaves estaban por ahí y eso. Entonces yo estaba rezándole a Dios que por favor que mis llaves estuvieran bien escondidas. Pero me equivoqué, ¿vale? Los payasos consiguieron mi llave. No sé cómo, no sé dónde coño están mis llaves. Pero bueno, la cosa es que vieron las llaves por ahí, por la casa del niño. Y claro, se enteraron que estaba haciendo el directo. Vinieron y pasó lo que pasó. Tengo que decir una cosa importante, por favor. Sobre todo a la gente... Sobre todo a la gente que está viendo, por ejemplo, en los directos o mi canal y que viva por mi casa, ¿vale? Porque, bueno, esto es un edificio y hay vecinos y eso. Si hay gente que sabe dónde vivo, por favor, no lo pongan en las redes sociales. Porque lo ve todo el mundo. Ayer había gente que estaba poniendo dónde yo vivía. Es decir, eso es una pista increíble para los payasos. ¿Cómo van a poner dónde vivo? No, coño, no. Estaban diciendo incluso el edificio. No pueden decir eso, ¿vale? Y bueno, los payasos, no sé si... A lo mejor no fue eso. A lo mejor si, no sé, un día me siguieron, no me di cuenta y encontraron
donde vivo, bueno, es que no sé, chicos, es un rollo de cojones muy creepy. Estoy un poquito nervioso ahora y bueno, es algo que no tiene, es que no sé, me pongo a pensar, chicos, y la verdad es que saco muchas teorías, pero no sé, son tantas cosas que al final no sabes qué pensar. Otra de las cosas, chicos, es sobre Creepy, ¿vale? Mi perro, el perro paranormal, ¿vale? La gente me decía que, bueno, que Creepy en una parte del vídeo estaba llorando mucho, ¿vale? Tengo que decir que, bueno, ahí creo que se confundieron un poco. Sí es verdad que Creepy en alguna ocasión llora, ¿vale? Llora un poquito y eso. Pero el que llora mucho es el perro de Chupita, ¿vale? Porque Chupita se va y el perro se queda ahí en la casa. Y el perro empieza a llorar, entonces la gente se cree que el perro de Chupita es el mío. Entonces no, sí es verdad que Creepy en alguna ocasión llora, ¿vale? Pero el que lloró mucho fue el perro de Chupita, ¿vale? Lo quería dejar claro. Sobre el tema de Creepy, gracias a Dios no le pasó nada, chicos. Está amarrado, ¿vale? Cuando yo fui estaba amarrado, solamente lo amarraron y punto, ¿vale? Chicos, no le hicieron nada. Y mucha gente me pregunta, pero Joman, joder. Dilo ya, ¿qué coño pasó? ¿A dónde te llevaron? ¿Qué coño pasó? Bueno, chicos, me llevaron a la casa del niño, ¿vale? Me tenían ahí secuestrado, me estaban haciendo muchas cosas, me pegaron incluso, sobre todo aquí en lo que es la zona de la barriga y eso. Y bueno, aquí también el cuello, tengo el cuello, chicos, reventado, tengo el cuello. Que bueno, esto es una mierda, porque, Dios mío, hace tiempo que no tengo el cuello así, ¿vale? Lo tengo súper tenso. Y me duele bastante. Aquí tengo un moretón también por la espalda y eso. Pero bueno, eso chicos, que yo estaba secuestrado y bueno, vino Chupita, JBD y Lowe y vinieron por mí eso. Y chicos, yo no puedo decir nada más porque está totalmente prohibido, ¿vale? Porque los vídeos ahora los están analizando, ¿vale? Unos agentes y bueno, no se puede decir nada. Solamente tengo que decir que, bueno, esta semana, a partir de mañana, en estos días, subiré los vídeos, ¿vale? ¿Y por qué la gente dice, pero qué vídeos, John Man? ¿Qué vídeos? Vale. En una de estas, si se fijan en el directo, uno de los payasos coge mi cámara. Es un bolso, ¿vale? Un bolso. Dentro del bolso tiene mi cámara. Estos cabrones, ¿no? Si se pueden llamar así. Cogieron mi cámara y me grabaron, ¿vale? Mientras me tenían ahí secuestrado y me estaban haciendo cosas chungas. Y lo estaban grabando, ¿vale? Es decir, lo pusieron a grabar como la otra vez cuando nos secuestraron por primera vez, ¿vale? Dentro de la casa del niño. Y bueno, mis compañeros también llevaron cámaras y eso. Así que ya verán todo lo que pasó. Paciencia, chicos. En estos días también subiré vídeos de otra cosa. No hace falta que tapa, que la gente no se muera con. Ahí para el tema de los payasos y eso. Y nada, chicos, muchas gracias por estar ayer en el directo. La verdad es que vuestro apoyo es increíble para mí y para el canal. Cada vez somos más, la familia Creepy aumenta más y eso a mí me encanta, me gusta mucho. Porque entre más gente, mejor. Simplemente ya no es porque cobre más, ¿no? Porque bueno, entre más visitas, te pagan más, ¿no? Hay que ser claro. Ya no lo digo por eso, sino que entre más gente me vea, mejor porque, no sé, me siento yo hablando mal, me siento de puta madre, ¿vale? Porque creo que estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo un contenido que a la gente le gusta, les entretiene y eso es increíble y eso me gusta, me motiva y es que no sé qué coño decir más, chicos. Así que creo que ya no se me ocurre nada más, está todo dicho, no puedo decir nada más claramente. Y solamente tener paciencia, chicos, por favor, tener mucha, mucha paciencia. Dentro de unas horitas voy a subir lo que es el directo, pero la parte de la paliza, ¿vale? Del secuestro, porque esta saga continúa. Este va a ser otra parte más, entonces por eso quiero hacer otro vídeo especialmente, es decir, la parte del secuestro, porque es otra parte más de los payasos, de la saga de los payasos asesinos. Y bueno, chicos, espero que disfruten de todo, ¿vale? Espero que tengan todos un buen día. Y nada más, chicos, recuerda, The Human Show siempre con vosotros. Y sobre todo, recuerda esto, ver no es creer.
creer es ver. Así que chicos, nos vemos mañana.